sea, hemos llegado hasta el punto que cuando sale alguna información en el periódico Proletar Gara, ETA tiene ya más credibilidad que el propio gobierno. Conocemos la versión sobre las negociaciones de los terroristas. Conocemos la versión de las negociaciones de los nacionalistas del PNV, lo que pasó en Loyola. Esas dos versiones coinciden y recogen los compromisos del gobierno. Y el gobierno lo único que nos dice es que no entra en comentarios. Tiene un problema muy serio. Hoy en Periodista Digital Televisión tenemos la oportunidad de charlar un tiempo con Alfonso Merlos, el director de la mañana de fin de semana en la cadena COPE y autor del libro Rendirse ante ETA, una recopilación de 25 testimonios sobre este tema. Y también contamos con la presencia de Francisco José Alcaraz, presidente de la UBT, que también ha sacado recientemente un libro, Una rebelión cívica, en la que cuenta sus memorias al frente de esta organización, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. En primer lugar, quería hablar un poco del libro de Alfonso, que además Francisco C. también es una de las 25 personas que aparece recogido su testimonio en este libro. Pero, Alfonso, ninguna de las personas con las que ha podido usted hablar, son todas entrevistas hechas en la mañana de fin de semana de COPE. Que incluso algunas de gobiernos que han en un momento determinado dialogado con ETA, nunca le han dicho que bajo ciertas circunstancias un diálogo con los terroristas bien vale evitar una víctima. En absoluto, porque el diálogo con los terroristas, la negociación política con los terroristas supone, en primer lugar, legitimar el propio ejercicio del terror, legitimar 40 años de asesinatos, prácticamente 1 millar de víctimas mortales, y en segundo término, porque cuando uno negocia, está dispuesto a sentarse en una mesa y a negociar de tú a tú políticamente con terroristas, le está mandando a los terroristas un mensaje muy claro, y es que ustedes pueden seguir matando, que matar tiene incentivos. Si... Quizá tantas manifestaciones o tantas veces que se ha movilizado, puede que el mensaje, no sé si temen que el mensaje pueda perder algo de fuerza. Eso es realmente lo que me preocupa, que esta pregunta que se hace usted se la hacen prácticamente la mayoría de los periodistas, incluso algunos dirigentes políticos, incluso muchos ciudadanos. Terroristas desafiando el Estado de Derecho con manifestaciones ilegales, manifestaciones en apoyo a asesinos. Llevan 39 años manifestándose casi semanalmente, pero no en las condiciones que lo hacemos la UBT, en condiciones, vamos, infrahumanas, en el sentido de que haga frío, haga calor, tenga la policía enfrente. Ellos siguen saliendo a la calle y nunca se cuestionan si son muchas las miles de veces que han salido durante casi 40 años a la calle. Y nosotros, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con 27 años en su historia, que sea la séptima vez, ya no hace plantearnos que si son muchas las veces, pues creo que es todavía parte de ese residuo que tenemos todavía, de esa enfermedad, de esa sociedad enferma de la que venimos recientemente. Ahora tenemos un motivo para salir a las calles que no teníamos hace medio año. Ahora tenemos sed en los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra. Ahora tenemos a ETA en el Parlamento Vasco. ETA hace medio año tenía menos oxígeno, menos publicidad, menos propaganda, menos dinero y no tenía chivatos en los ayuntamientos. Hoy, por la propia inacción del gobierno, por la propia dejación de la Fiscalía General del Estado, hoy la banda terrorista ETA tiene chivatos en los ayuntamientos. El presidente del gobierno hoy no es capaz de garantizar que ni un solo céntimo del PCTV o de ANV va a las arcas de la banda terrorista ETA. Voy a decir en un momento determinado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que si había que comparar las actas, se comparaban las del gobierno del PSOE con las del gobierno del Partido Popular. La mentira ha sido un elemento estratégico en el proceso de negociación del gobierno con la banda terrorista ETA. Y luego tenemos que considerar otro hecho. Conocemos la versión sobre las negociaciones de los terroristas. Conocemos la versión de las negociaciones de los nacionalistas del PNV, lo que pasó en Loyola. Esas dos versiones coinciden y recogen los compromisos del gobierno. Y el gobierno lo único que nos dice es que no entra en comentarios. Tiene un problema muy serio. Que se le da voz en un medio de comunicación a una rueda de prensa de un señor que es afín a una banda terrorista, porque se abre titulares de periódicos con ellos o informativos, en lugar de el silencio, que quizás fuera un arma
práctica, no lo sé. Eso quería preguntarles. Bien, yo recuerdo que después del atentado de Miguel Ángel Blanco, recuerdo y además voy a intentar recuperar esas declaraciones donde hubo un consenso por parte de los medios de comunicación de no llegar a dar cobertura al brazo político de ETA Batasuna, ¿no? No sé por qué no se cumplió aquel compromiso de los medios de comunicación. Y por la parte que le toca a la cadena COPE, nosotros sí tenemos un compromiso con nuestros oyentes y con la sociedad, que no estoy seguro, vamos, estoy seguro de que la mayor parte de los medios de comunicación no tienen. Nosotros no emitimos cortes de sonido, no sé si alguno de los seguidores de Periodista Digital lo habrán percibido, pero no, emitimos cortes de sonido de líderes terroristas. Otegi no sale en la COPE, Barrena no sale en la COPE, nosotros cubrimos sus ruedas de prensa, pero... Es intolerable que en un momento determinado, en un informativo, nosotros estemos metiendo, por decirlo vulgarmente, un corte de José María Aznar y a continuación uno de Barrena, metiendo un corte de José Blanco y a continuación uno de Otegi. No por capricho de la propia cadena COPE, sino porque estamos equiparando a un político con un terrorista, y sobre todo a un terrorista dándole rango de interlocutor político, de manera que lo que diga Otegi es noticia, pues lamentablemente sí es noticia. Nosotros cubrimos la rueda de prensa, pero bajo ningún concepto, por apetitoso informativamente que sea lo que pueda decir Otegi, nosotros reproducimos ese contenido. Si me permite añadir algo al respecto, es más, si en los telediarios, cuando se hace mención a una declaración de un terrorista como Otegi, en vez de poner la imagen de Otegi y todos sus matones detrás, pusiesen de fondo las imágenes de los atentados terroristas, de los niños destrozados, pusiesen las imágenes del dolor de muchas y de tantas víctimas que hay, creo que llegaríamos a sensibilizar muchísimo más a esta sociedad.